ya estoy pensando en ti y soy rebelde. ¡Gracias, rebeldes! ¡Por más de 500,000 copias vendidas! Esos que han triunfado en Europa. ¡Revelación! ¡Premio lo nuestro del año! ¡Disco de platino! ¡El premio Juventud! ¡Diamante Mundial! Me ilumina y al despertar quiero volverlo a entender.
rato me dices lo siento con una lágrima derramada. De cientos de miles de almas conectadas, unidas por la música y el amor del movimiento RBD. No se puede poner con palabras lo que estamos sintiendo en este momento, y esta noche nuestros corazones se unen para mandar al planeta Tierra energía de unión, amor, salud y paz. Totalmente. Gracias. Gracias por estar con nosotros a través del tiempo, de la distancia, de todo. Hoy es un regalo de Navidad maravilloso para todos nosotros, para todos nuestros corazones. Qué hermosa manera de cerrar este 2020 que tan mal nos ha tratado, que ha sido un año tan difícil, lleno de retos. Pero hoy sonreímos juntos. Hoy llenamos nuestros corazones de esperanza. Gracias a ti. Ahora sí, ¿están listos para empezar a vivir este viaje virtual por nuestra historia musical? Esto es Bésame Sin Miedo. No sé cómo fue que tú llegaste a mí.
explicación.
Este mundo se ha vuelto una locura. Hay tantos problemas, tantas guerras, corrupción, mentira, manipulación. Sin duda hemos vivido uno de los años más complejos para todos los que estamos vivos. Pero los obstáculos también son oportunidad. Y este 2020 nos ha dado la oportunidad para replantearnos cuál es el verdadero propósito de la vida, para darnos cuenta de qué es realmente la felicidad. Todo para evolucionar. Todos tenemos dentro de nosotros la verdad universal. Somos parte de la naturaleza. Ama al planeta. Amemos a todos los seres vivos. Cuidémoslo. Cada uno de nosotros cuidar nuestro universo interno. Salvemos al mundo. A empoderarnos. Eso es lo que necesitamos. Aunque a veces parezca inalcanzable. Descifrando tu silencio, y entonces me imagino dentro de tu piel, pero pierdo en el intento, y por más que busco darte amor, nunca te fijas en mí. Si supieras que puedo morir por ti, por ti. Inalcanzable como estrella tan distante, un amor que es imposible, invisible como el aire. Eres tan inalcanzable, tan sublime como un ángel, un amor que es imposible, como fuego que no arde. Te me has vuelto inalcanzable, inalcanzable. Vivo en la vereda de tu soledad, cuando alguien te lastima.
El amor es un derecho universal incuestionable. El derecho a amar a quien tú quieras está por arriba de cualquier institución, gobierno, religión, cultura o tradición. Ante un mundo que se desmorona, ¿cómo es posible que todavía existan personas que se atrevan a cuestionar el derecho de amar, el derecho de ser tú mismo? Ama a quien tú quieras amar. Ámate. Ámate a ti mismo. Ama exactamente quién eres. El amor es lo único que cambiará el rumbo del mundo. El amor no necesita ser tolerado. La ignorancia sí. Vivir tu amor es un derecho universal. Esto es tu amor. Yeah.
estamos felices porque por fin esta noche se hizo realidad. Gracias a todos ustedes, el día de hoy estamos reunidos corazones y almas de más de 90 países. En este momento estamos conectados y estamos vibrando desde nuestro máximo de amor. Esperamos de verdad que esta noche sea una noche donde podamos sembrar esa semilla importante en este mundo que está atravesando un tiempo muy difícil, un tiempo complicado. Un momento en el que muchas veces nos hemos sentido tristes, vulnerables, rotos, negativos. De pronto, hay veces que no encontramos soluciones y empezamos a encontrar quejas y a señalar y a poner nuestra atención en un lugar de dolor. Porque si bien existe, solamente lo reforzamos de esa manera. Y yo creo que esta noche es muy, muy importante que hagamos lo contrario. Y por eso para nosotros es que es muy importante este encuentro de almas y de corazones, porque de esta forma vamos a poder conectar con la mejor intención. Para nosotros también fue difícil lograrlo, tuvimos muchos obstáculos y en realidad lo único que queríamos era compartir una noche llena de amor, de recuerdos, de nostalgia y darnos ese apapacho al alma. Y creo que en medio de esta crisis mundial, el juntarnos y el poder estar reunidos es para cumplir un objetivo, el poder llenarnos de amor y poder conectar, no importa dónde sea que estemos, con un mensaje positivo y de unión. Así que eso es lo que tenemos que darle hoy al mundo, amor, porque el mundo lo necesita a gritos. Y hoy puede ser un nuevo día. Hoy podemos decidir qué es lo que vamos a dejar de hacer que no nos hace felices. Hoy podemos empezar a soñar. Hoy podemos empezar a recordar que podemos hacer realidad todo lo que desee nuestro corazón. Recuerden que hoy puede ser la oportunidad para poder empezar desde cero. Soñado a alguien como tú, pedí noche y día que el cielo nublado se hiciera azul. No puedo explicarlo. Me llenas con tus besos y tu luz. No quiero negarlo. Estoy perdiendo por tu amor todos mis sentidos y mi forma de estar contigo y nada me puede parar.
Ahí en sus casas, estas se las saben, queremos escucharlos, sentirlos. Sin ti yo me muero.
Ani, vas. ¡Wow! Todavía no me la creo, ¿saben? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué día tan maravilloso! De verdad, qué hermoso. Qué hermoso se siente poder estar aquí, compartir tiempo y espacio con cada uno de ustedes. En lo personal, volver a pisar un escenario cuando no estaba en mis planes y mucho menos este año. De verdad que para mí es un honor y un privilegio compartir este escenario con ustedes, Christopher, May, Cristian, chicos, todos. Es un honor, gracias, todos los que están ahí atrás. De verdad, me siento honrada y muy feliz de que lo hayamos logrado, porque no saben todo lo que pasó detrás de esto. Guillermo, eres un campeón. Gracias. ¡Los amo! Ani, nosotros también te amamos mucho. Y estar aquí esta noche definitivamente nos mueve todo. Ha sido un sinfín de sentimientos. La verdad es que sí, ha sido una noche muy especial y conectar con todos ustedes ha sido increíble. Pero la verdad es que detrás de todo esto hay más de 90 personas que han dejado el arma para hacerlo posible. Es impresionante todo lo que esto implica, el trabajo que se ha llevado, y de verdad queremos agradecerles a cada uno de ustedes. Bravo, gracias. De verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes en su casa por estar con nosotros, por ser RBD, porque todos somos parte de RBD. Y esta noche están con nosotros en alma y mente otros dos RBDs, Dulce y Poncho. Y esta canción se las dedicamos con mucho amor, nuestros fieles amigos, grandes compañeros de viaje. Están aquí con nosotros, siempre han sido y siempre serán RBD. Este es un pequeño... Perder, no te quiero.
Muchísimas gracias a todos los que mandaron sus videos en TikTok para formar parte de esto. Gracias, los amamos con todo el corazón. Wow. Desde febrero he vuelto a escribirte canciones. Desde hace tanto quiero darte explicaciones. Con un lo siento quiero devolver el tiempo para volver y que en un beso me perdones. Lo bonito de la vida es que no olvidas, no. Nunca olvidarás el primer amor. Pero aunque se pase el tiempo, nuestro dulce amor.
que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Estado a punto de rendirnos, pero si hoy estamos aquí es porque vale la pena seguir luchando. Ahora más que nunca, esta canción Sálvame tiene un nuevo significado. Sálvame nos recuerda que a pesar de los momentos más oscuros siempre podemos encontrar la luz, la fe, el amor. ¿Sabes qué? Creo que vale la pena luchar, vale la pena soñar, y estoy segura que vamos a salir adelante para poder dejarles a nuestros niños, a todos los niños del mundo, un planeta con esperanza, con libertad, con magia. Siempre, siempre como seres humanos tenemos que tener humildad para saber cuándo no podemos solos. Necesitamos creer, necesitamos volver a creer en una fuerza mucho más grande que nosotros, en el universo, en Dios, en el amor. Esto es Sálvame. Gracias a ti por hacerla tan tuya siempre. Y necesito que vengan, por favor, porque este momento es juntos y no me pueden dejar sola. ¿Dónde están? ¡Vengan! Mis amores, mis hermanos de vida. Sin ustedes, este nuestro himno al amor no existiría. Sálvame.
en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando te quiero hasta rabiar. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel. Sí, soy rebelde. Es que quizás lo que viene ya lo saben. Pues bienvenidos al after party de RBD. ¡Wow! No me lo puedo creer. Oigan, qué emoción, lo hicimos. Oigan, ¿cómo se sintieron? Ay, no lo sé, pero después bueno, de yo, la 12 verdad, años. Me siento en una nube, no sé, todavía no sé cómo me siento, ¿no? Es como un sueño esto, volver a estar juntos, volver a cantar, de verdad, es que en serio sí, esto es una locura, y todo lo que tuvimos que pasar para estar aquí, y todo el protocolo, y los cuidados, y las pruebas, y de verdad tantas cosas que pasamos para hoy lograr estar aquí. Wow, gracias. La verdad es que sí, ha sido un viaje súper intenso y ha sido muy disfrutable.
y al mismo tiempo cada segundo sucedía algo que ponía en riesgo que todo esto llegara a suceder. Y la verdad es que estamos bien contentos y emocionados de haber hecho realidad este momento que para nosotros significa tanto y que gracias a ustedes es una realidad. Hace un ratito se los decía, no olviden nunca que ustedes son el séptimo RBD. Ani siempre lo decía, siempre lo hemos compartido con ustedes. La fuerza de esto son ustedes. Los que siempre le han dado a RBD vida son ustedes. Y por ustedes es que estamos aquí haciendo este momento, este encuentro, para recordar todo lo que compartimos hace tantos años con nuestra música. Gracias, gracias por acompañarnos. Qué emoción. ¿Qué sintieron? A ver, sí, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Qué sintieron de compartir el escenario después de 12 años? Christopher. Uy, fue fuerte, la verdad. A pesar de que tenemos una comunicación, creo que pueden pasar años sin vernos y nos entendemos perfectamente. Y compartir con ustedes otra vez en un escenario, la verdad que magia, hay una hermandad. Y siempre les decía yo, siento que es como si hubiéramos vivido algo en otras vidas juntos y nos tocaba vivir esto, ¿se acuerdan? Y qué bonito después de tantos años ya, algunos con hijos, ¿no? Casados, sí. La verdad, muy contento y me lo llevo en el corazón este día. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué tan difícil fue hacer el show en estas circunstancias? Muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Como ya lo estaba diciendo Maite y Anaí, la verdad es que coordinar todo este show, todas estas personas que nos han ayudado a montar el show, hacerse pruebas, estar en aislamiento, estar sanitizando el lugar todo el tiempo, pruebas, repito. Y todo era para estar bien, para estar sanos, pero sobre todo para darles a ustedes un momento en el cual tuvieran que quitarse, que era lo que Anaí decía y creo que era muy importante. Decía, yo necesito sentir algo que me haga quitarme la mascarilla y no tenga este miedo. Y creo que de pronto el poder darle a ustedes ese pues una hora y 45, casi dos horas de amor. Espero que se hayan olvidado de todo lo que estamos pasando y que realmente lo disfruten. ¿Cómo se dio la idea de hacer esto? A ver, Ana. Christopher Rickerman. Pues ya no se acuerdan, siempre años había gente hablándonos para hacer reencuentros. Sí, pero, bueno, pero real este año, al primero que no se le ocurrió fue a Christopher. No era el momento y lo habíamos hablado, se me ocurrió hablarles a todos y decirles, pues, ¿por qué no hacemos un único evento para cerrar el ciclo después de que todos los seguidores lo han pedido? Y bueno, la verdad es que por allá no lo ven, pero está Rosas, ¿no? El culpable de todo esto, Guillermo Rosas. Gracias. Yo creo que tendrías que pasar con tu mascarilla sí, y todo, con tus cubrebocas. Pasa, lleva horas de verdad, sin dormir. Es... Que pase. Y aparte nos va a modelar haciendo el, que esto sea realidad. El tapabocas de RBD oficial. Mira, lo que te decía yo hoy en la mañana, no vamos a llorar, pero sí, nos merecíamos este momento todos. ¿Saben? Es un regalo a nuestros corazones enorme, enorme. Nos lo merecíamos y nos lo teníamos que regalar. Es un privilegio poder estar hoy aquí juntos, poder estar con salud, estar unidos, querernos tanto como nos queremos y haber podido lograr esta magia, esta maravilla. Gracias, Guillermo, porque de verdad tu corazón y tu entrega y tu valentía es inquebrantable, de verdad. Gracias a cada una de las personas que hoy están aquí, porque son los que no se ven, pero son los que hacen posible que esto suceda y que esto hoy esté pasando. Por todas las miles de pruebas que nos tuvimos que hacer y por todo el nervio y por todo el miedo que también a veces hay. Y porque todo eso lo brincamos juntos para que este momento único, irrepetible, fuera posible en nuestros corazones. Gracias, hermano, yo te adoro. Gracias. Siempre, siempre juntos. Gracias. ¡Yeah! A ver, Maite, ¿cuál fue el momento más bonito de este día, aparte de verme? Bueno, este momento, yo creo que habíamos pasado por tanta presión y tensión que ahorita estamos relajados por primera vez. Y la verdad es que, sí, como decían antes, han sido días difíciles. Toda la producción que está aquí, la verdad, no saben todo lo que ha trabajado. Es un equipo de verdad, más de 80 personas, de 90 personas que están aquí día y noche trabajando desde sus casas hace muchos meses, a distancia, por supuesto, en aislamiento todos estos días para poder estar aquí hoy reunidos.
Y sí ha sido muy difícil lograrlo, pero al final de cuentas ha valido la pena. Estábamos súper tensos, o sea, ayer hubieran visto esto, porque ya se habló mucho, güey, pero es que... No, les voy a decir... Estamos diciendo que lo hicimos, que no lo podemos creer. No puedo creer, o sea, Javier, gracias. No saben lo que es hacer esto posible. Es una tecnología que no se había usado antes en Latinoamérica. Y Melissa Nolan, gracias por estar aquí, por viajar. Thank you, Melissa Nolan. Por enseñarnos, porque... Encontraron la manera de viajar a los distintos lugares donde estábamos todos para luego encontrarnos aquí y armar esto, pero imagínense ustedes hacer todo a distancia, por videos, por Zoom, y llegar, ensayar y hacerlo. Era como, ¿qué estamos haciendo? ¿Tú ayer qué decías? ¡Qué valientes! ¿O qué? ¡Qué valientes! Sí, yo decía qué valientes porque estuvimos ensayando a través de Zoom, estuvimos ensayando a través de distintas formas porque cada uno obviamente tiene su vida. Ani es mamá de dos bebesotes. Y bueno, Maite y yo estábamos grabando y Christopher estaba haciendo otras cosas, pero al final creo que lo que más importaba era darle un tributo a RBD, a su música y sobre todo a todos ustedes que lo escuchan y nos siguen escuchando. Así que gracias, esto es para ustedes. Exacto. ¿Cómo sienten esta nueva manera de conectar con el público? Uf. Es que se extraña mucho que estén aquí cerquita, así. Pero bueno, es una forma de hacerlo y de adaptarnos, ¿no? De no dejar morir el momento y la música y lo que nos gusta hacer y que el entretenimiento también se vuelva un momento de distracción y que llene el corazón y de recuerdos, de amor. No sé, creo que... Eso, de recuerdos y de amor. Qué bonito eso que dijiste, May, porque al final de cuentas no podemos estar cerca, no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos como quisiéramos, ¿no? Haber hecho un único concierto, pero enorme y con toda nuestra gente. Pero gracias al poder de la música, de verdad, de todo lo que la música llena el alma, conecta corazones. Y estemos donde estemos y en cualquier parte del mundo donde alguien nos esté viendo, yo lo que más decía en casa es, vamos a darle un ratito de sonrisa a una persona que nos esté viendo y quién sabe en qué parte del mundo y que tal vez no la esté pasando tan bien como muchos de nosotros. Pero este ratito se nos va a olvidar, este ratito vamos a conectar, vamos a volver a ser aquellos que fuimos hace 12 años. O sea, no tanto, ¿verdad? Pero sí. Oigan, es que aparte... Sí, no saben que Katir y Charlie son de la banda original. Están aquí el día de hoy. Todos saben. Y es un placer porque estuvieron con nosotros durante toda la gira de RBD. Y la verdad es que... Oigan, yo quiero decir algo que no... No es porque sea mi cuñado, pero... Gracias. Gracias, Jorge D'Alessio, por tu talento en este concierto. Por tu wow, apoyo incondicional siempre y por ese sálvame que me regalaste porque uff, o sea, tocó mi alma, te amo, gracias. Sí lo tenía que decir. Obvio. No te escondas. Sí, y el trabajo de Giorgio y de todos los músicos. Gracias, de verdad. Gracias, chicos. Que gracias hacen a todos. Que esto se sostenga. Aureo Vaqueiro, gracias. Nuestros productores, es nuestros productores, a sus equipos personales también. Oscar, gracias. Andrea, Ali, que está por ahí también. Javi de la Rosa, Robert, te amo. Robert, que está también desde hace mucho tiempo. Te amo. Álvaro, gracias a todo el equipo. La Poncha, mío, Ponchita, la Poncha. Poncho. Es que si vieran la locura que ve aquí atrás, la gente no se lo imaginaría. Sí, no. A ver, ¿qué sigue para RBD? Amarnos por siempre. Amarnos y seguir creciendo siempre, sí. En alma, en corazón, en recuerdos, en amor, en todo eso que nos une, que es mucho más grande, mucho más fuerte que el estar activos o no, ¿cierto? Para mí, RBD seguirá hasta el último de mis días, porque ustedes son parte de mi alma, de mi vida. Para siempre. Nosotros no somos ex-RBDs, somos RBD, punto. Ustedes, nosotros, y sí, así es, forever. ¡Siempre! Como decían, hasta que el último corazón rebelde deje de latir. Sí. Gracias a todos, gracias. ¡Los amamos! ¡Gracias! Para volver y que en un beso me perdones. Lo bonito de la vida es que no olvidas, no. Nunca olvidarás el primer amor. Pero aunque se pase el tiempo, vuelve el viento que te hizo contener la respiración. Siempre está aquí.